amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos al último capítulo de esta serie titulada Apostasía. Hemos visto la necesidad de poder aclarar algunos puntos bíblicos, hemos recibido muchos mensajes, hay muchos consejos de personas que nos dicen y nos muestran a posibles apóstatas o personas que predican un evangelio diferente al de la Biblia. Y hemos querido hacer lo más posible, lo mejor posible, pero necesitamos más material. No quiero simplemente sacar un video de cualquier persona por sacarlo. Necesitamos evidencia. Claro, hay muchos de ellos que efectivamente son apóstatas, efectivamente dicen herejías, pero necesitamos la evidencia para poder demostrar sobre todo a aquellas personas que asisten a ese tipo de congregaciones. Por eso no he querido arriesgarme a sacar ciertos videos porque no he tenido el material suficiente para hacer un análisis objetivo, periodístico, de calidad y de altura. Sin embargo, y pese a esto, sí hay algún material que quiero sacar porque hay unos conceptos claves que hoy quiero explicar. Y algunos de los más famosos predicadores de Latinoamérica han utilizado este tipo de cosas. Y hoy vamos a hablar un poco de algunas herejías o algunos conceptos mal interpretados. Más allá si el que lo dice es o no es un apóstata, pues sí se equivocó. Ellos son John Mesa y Lisette Mesa, de una congregación llamada Redimidos de Hermosillo o Hermosillo. Es una congregación mexicana y ahora resultaron con el cuento de que el Espíritu Santo es mujer. Uno de los pasajes, porque hay muchos pasajes que vienen a confirmar este tema, de que efectivamente el Espíritu Santo es mujer y es nuestra madre. Vamos a empezar a partir del Génesis, en el capítulo 1. Lo voy a leer textualmente. Sí. Dice, por ejemplo, aquí en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego el versículo 27 dice, y crió Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó. Uh-huh. Y dice, varón y hembra los crió. Entonces, si ellos están diciendo, vamos a ser Padre, Hijo y Espíritu Santo al hombre a nuestra imagen, no puede ser que hagan hombre y hembra si ellos no son varón y mujer. Pero viene Jesús y dice, no los voy a dejar huérfanos, sino les voy a enviar al Consolador, que esa palabra Consolador, en Isaías 66 aparece como mamá, así lo dice. Dice que mamaremos de los pechos de sus consolaciones. Bueno, eso no es una historia nueva, la verdad. Eso, desde los gnósticos, por allá en el siglo II, ya había una corriente que había malinterpretado las escrituras y había dicho que el Espíritu Santo era la parte femenina de Dios. Ahora, ¿cómo argumentan esto ellos? Básicamente, comienzan con la palabra en hebreo que nos dice o nos habla sobre el Espíritu, que es Ruaj. La palabra Ruaj es una palabra en femenino, así que dicen, ahí está, el Espíritu Santo es la madre. Ahora, sí, Ruaj está en femenino en varios sentidos, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo sea la parte femenina de Dios. Es como cuando hablamos de mi país en masculino, es Colombia, en femenino. Pero sigue siendo mi país. ¿Me van a entender? Le doy un ejemplo. En Juan capítulo 1 hay varias traducciones diferentes. En el principio era el verbo, dice la traducción Reina Valera. Pero hay otras traducciones que dicen en el principio era la palabra. El texto no cambia, el sentido del texto no cambia. Pero una está en masculino y la otra está en femenino. La palabra, el verbo. Porque aquí no se trata de en qué género está la palabra, sino del sentido del texto. Lo mismo pasa con Ruaj. Ahora, cuando vamos a neuma en el griego, en el Nuevo Testamento, neuma está en masculino. Entonces vamos a decir que el Espíritu Santo es hombre. El Espíritu Santo no es ni hombre ni mujer. El Espíritu es espíritu. Los espíritus no tienen género. No estamos acá hablando de un género especial. Ahora, ellos se justifican en ciertas cosas, como por ejemplo decir que bueno, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, Dios crea la familia. Adán, hombre, Eva, mujer y sus hijos. Padre, hijo y espíritu. En esa analogía, la mujer es el espíritu. ¡Oh, qué genios hermenéuticos! Ese texto no está diciendo que el hombre sea una copia exacta de Dios. Porque si así fuese, tendríamos que interpretar que Dios tiene ojos, oídos, labios, manos y pies. Eso parece una canción. Dios es espíritu. Espíritu. Aire, neuma, es como el aire, es como el viento.
no tiene una forma determinada. De igual manera, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no está diciendo que él sea una familia y que constituye a Adán y Eva una familia. Y utiliza el texto de Isaías y otros pasajes para dar a entender que sí, que el Espíritu Santo es una mujer, que Dios habla a veces como si fuera una madre, pero no entienden de hermenéutica básica. Eso simplemente son formas de escritura, alegorías. Hacen alegorías en la escritura para dar a entender un concepto de una mejor manera. Isaías 42:14 dice: por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, pero ahora grito como mujer de parto, resuello y jadeo a la vez. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Señor es una mujer en parto? Es simplemente una alegoría para entender el dolor que siente Dios por su pueblo. Pero no está diciendo que el Espíritu Santo sea mujer. Y así muchos textos los malinterpretan para eso. Jesús dijo, Dios es el Padre, es Espíritu. Y algunos dirán, entonces, ¿por qué habla del Padre? Dios quiso revelarse como Padre, en el sentido de lo que implicaba ser un Padre para los judíos, los israelitas, inclusive para nosotros hoy. Su poderío, su autoridad, su capacidad de guiar al pueblo. Pero ahora le cantan a la señora, señora. ¿Será que lo está llamando la mamá o algo así? Este pastor Mesa y su esposa tienen una cantidad de herejías más y ellos dicen que son innovaciones y que a la gente no le gustan las innovaciones. Pero ¿cómo recibió este señor esta innovación que viene del siglo II de los gnósticos atacados por los cristianos ortodoxos? A nosotros como pareja ministerial nos ha funcionado siempre así. Dios la ha usado a ella como profeta en revelación y a mí como maestro de la palabra. Ella en un momento de oración oyó claramente la voz de Dios que le dijo, yo soy tu madre. Porque ella dijo, bueno, tengo papá, tengo hermano, porque Cristo aparece como nuestro hermano en la Biblia. Entonces dijo Lisette, yo tengo papá, tengo hermano y mamá. Y es ahí que oyó la voz del Espíritu que le dijo, ¿y yo qué soy? Ya encontramos las llaves. Alguien no puede decir que tiene una revelación divina, mística. Y ya. No tenemos revelación. Ahí está. Ahí se nota lo poco que estudia la escritura. No hay una revelación diferente a la Biblia. Esa es la revelación que tenemos. Lo demás es interpretación de la escritura. En Lucas 8:21 dice, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Por qué no dijo, no, mi madre es el Espíritu Santo? Cuando Jesús está en la cruz y le dice, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí a tu hijo, hablando de Juan, el discípulo amado, ¿por qué no le dijo, ahí está mi madre adoptiva, porque es que mi madre es el Espíritu Santo? Jesús jamás dio la más mínima indicación del Espíritu Santo como la mamá de él. Nunca. Ni como la esposa del Padre, jamás. Ay, Dios mío. Pero todas las cosas que suenan nuevas llaman la atención. Atraen gente. Y 10 mitos. Porque cuando alguien se levanta contra un hombre de Dios, o contra la obra del Señor, o contra su pueblo, entra en una maldición él y su descendencia. Y quizá puede ser lo que esté pasando contigo. Alguien, tu papá, tu mamá, tu abuelito, alguien se metió contra los hombres de Dios, o tú lo hiciste y ahora estás en maldición. Este es un famosísimo predicador colombiano de la ciudad de Bogotá, de una iglesia muy grande que se llama Avivamiento. Es conocido porque cada vez que sale hay un espectáculo de luces impresionante y cámara de humo, y el coro comienza a cantar y los instrumentos a sonar y él sale. ¡Aleluya! Un show montado muy interesante, aprobado por Benny Hinn, amigo de toda esta gente, se mete mucho en política, lleva mucho político a la iglesia, uno de los típicos del movimiento apostólico y profético y toda esta cuestión. Y aquí en TVN Enlace sale hablando de las maldiciones generacionales. ¿Qué es realmente una maldición generacional? ¿Existe? Lo que pretenden dar a entender a estas personas utilizando mal el texto básicamente del libro de Éxodo
es que los pecados de nuestros padres traen consecuencias directas para nosotros inevitables. Es decir, si mi papá fue borracho, lo más posible, o más bien, es casi seguro que yo esté atado a la borrachera o a lo que ellos llaman el espíritu de borrachera. Yo me imagino el espíritu de borrachera. Soy el espíritu de borrachera. Le ponen espíritu a todo. Ellos creen que se transmite de generación a generación. Y entonces hay unos rituales para liberar a las personas de las ataduras de su familia en el pasado. ¿Pero esto es verdad? ¿Es bíblico? Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Ezequiel 18:2. Los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. En este versículo podemos ver cómo cada cual responde por su pecado. Cada uno de nosotros es responsable. O sea, usted no es borracho porque su papá fue borracho. Lo que realmente quiere decir Éxodo es que las consecuencias del pecado de nuestros padres llegan a nosotros. Es decir, es un principio, no una ley. El principio es que todo lo que hacen otras personas nos afecta de una u otra manera. Pero no es que yo esté pagando los pecados de mis padres. Si mi papá fue borracho, no tengo yo por qué serlo. Muchos sí son borrachos y los papás también. ¿Por qué? Pues porque desde niños vieron al papá tomar, porque a ellos les pareció muy normal, porque fueron creciendo y en medio de su contexto ellos decidieron también cometer ese mismo pecado. No han heredado el pecado de su padre. No existen tales maldiciones generacionales. Mire lo que dice Ezequiel. Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volverán a usar más este proverbio en Israel. Todas las almas son mías, tanto el alma del padre como el alma del hijo mía son. El alma que peque, esa morirá. No, ese proverbio no se volverá a escuchar. Es decir, no es verdad que usted lleve una carga, una maldición o cargue el pecado de su familia. No, lo que quiere decir es que el pecado de su familia le afecta a todos los que lo rodean. Y eso sí lo vemos todo el tiempo. Es un principio, no una ley inviolable, que usted necesita una liberación de las ataduras del pasado y ese tipo de cosas, no. Eso lo creen mucho estas iglesias carismáticas, G12, Avivamiento, entre otras. Y eso no es bíblico. Cada uno debe ser responsable de lo que hace. ¿Cuál es el problema de este tipo de doctrinas? Que quitan la responsabilidad sobre el ser humano. Es decir, ay no, yo soy borracho por culpa de mi papá, o yo soy mujeriego por culpa de mi papá, o yo soy así por culpa de mi mamá. No. Usted es el responsable, usted es el que tomó la decisión. Son sus pecados, arrepiéntase. En Juan 9:3 dice: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí el Señor una vez más dice: no es ciego porque haya pecado su padre o su madre o ninguno de ellos. Es ciego porque Dios va a manifestarse por medio de ese problema que tiene. Tampoco las enfermedades son heredadas, a menos que sean genéticas. Genéticamente sí heredamos cierta tendencia, ciertas enfermedades, pero no es una maldición por el pecado de mi padre. Es algo natural, que hace parte de la ley de la entropía, del pecado que entró en toda la raza humana. Todos somos inclinados al pecado y a la enfermedad y a la muerte. Y eso hace parte de esa naturaleza en la que hoy estamos nosotros sometidos. Hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, ¿no? Hablemos de la parte física. Hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, otros llegan sin un brazo, otros llegan sin una pierna, bueno, con algún defecto físico, ¿no? Y ustedes no pueden nombrar a esa persona como un predicador que se suba en un púlpito. Por causa de la conciencia, eso queda mal. María Luisa Piraquive, una señora en Colombia bastante polémica de la Iglesia Ministerial de Jesucristo, que ha crecido muchísimo, tiene más de 180 iglesias en Colombia y dice en unas 400 por el mundo, le profetizan a todo el mundo, si usted va ya a esa iglesia ya tiene profecía vieja. De hecho, ni siquiera es considerada dentro de las iglesias protestantes por muchas de las organizaciones evangélicas en Colombia. Estoy hablando de ADME, CEDECOL, la UMISEC. No la reconocen como una iglesia protestante. Así que vincular a los de la Iglesia Ministerial de Jesucristo entre las iglesias protestantes no es correcto. Por eso pensé mucho si poner o no poner este video, esta parte.
Porque realmente yo no estoy hablando de, si hablar de las herejías, de los testigos de Jehová, de los mormones y de tantos otros, duraría una cantidad. Pero no estoy hablando de ellos en este momento, seguramente en otros videos los tocaremos. Estoy hablando de las que pretenden ser iglesias de sana doctrina. Aunque pues lo decidí meter porque finalmente muchas personas las confunden y creen que esta iglesia es una iglesia de sana doctrina. No lo es. La Iglesia Ministerial de Jesucristo no es una iglesia de sana doctrina por toda su teología mal interpretada, porque es más un partido político que una iglesia, pertenece al partido político Mira. Ellos han tenido senadores, la hija de Piraquive fue senadora de la República de Colombia, y esta señora dice tener una cantidad de títulos, ha recibido premios honoríficos por ayudas a los pobres, etc. No voy a discutir eso, ya hemos hablado en otros videos que eso no nos certifica que alguien predique una sana doctrina. Pero sí sobre este punto, porque es bastante polémico y en Colombia causó una polémica bastante grande, porque se interpretó como discriminación, y realmente lo era. Levítico sí dice eso, que los discapacitados no pueden pasar a ministrar en el templo. Pero recordemos que eso está escrito para los sacerdotes descendientes de Aarón. Es decir, todo lo que hay en el Antiguo Testamento y específicamente todas las funciones del templo son tipo y sombra de Jesucristo. Todo, todo, absolutamente todo representa a Jesús. Inclusive los sacerdotes, el trabajo ministerial que estos hombres tenían que hacer allá, representa a Jesús. Por eso no pueden tener defectos físicos, porque ellos eran tipo y sombra de Jesucristo, que es, fue y será siempre absolutamente perfecto. Pero eso no es una ley para la iglesia, ni se aplica para nosotros hoy, para nada. O sea, realmente es discriminación, y la mayoría de las iglesias cristianas protestantes lo entienden o lo entendemos así. No se puede discriminar a una persona por tener un problema físico o una discapacidad, al contrario. La iglesia está diseñada para recibir, acoger y dar oportunidades a este tipo de personas. Así que, ahí Piraquive. Primero el dinero, después las cosas, eso es una ley aquí en el ACE. Dinero primero, cosas después. Este señor, bueno, tiene un imperio muy grande y acá acaba de decir una cosa que me asombra muchísimo. ¿Cómo así que dinero primero, cosas después? Explícame, Jonás. Jonás, no te entiendo. Explícanos un poquito. Yo te doy crédito. Tal vez lo interpretamos fuera de contexto. Dinos, ¿qué quisiste decir, Jonás? Se ha sacado de contexto unas palabras que mencioné hace algún tiempo con respecto a un principio que tenemos en enlace y en mi vida personal. Yo decía en aquel momento que es nuestro principio tener primero la plata y las cosas después. Desgraciadamente ahorita hay mucha publicidad en el ambiente. Estaba viendo precisamente ayer un anuncio que decía: viaja tus vacaciones ahora y páganos después. Y mucha gente pues se mete en la deuda creyendo que todo va a estar bien, después algo sucede y tienen problemas muy fuertes. Por eso el principio de la palabra es: no debáis a nadie nada. Es una recomendación de la palabra de Dios. Y en lo personal yo te digo, a veces parece que uno va más despacio si uno va sin deudas, pero estoy seguro de que uno va más sólido. Así que trata de ahorrar primero el dinero y consigue las cosas después. Bendiciones. ¿En serio esa fue tu explicación, Jonás? ¡No dijo nada! ¡Jonás! ¿Por qué te pasa esto, Jonás? ¡No, Jonás! Esto, ustedes dos saben mucho, ¿verdad? Y a mí me preocupa esto, porque me preocupa en cuanto a mí. ¿Qué hago yo que no tengo el tiempo para estudiar la palabra? ¡Ah, con razón te pasa esto, Jonás! Isaías 55, 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Recuerde, Dios no vende su bendición. Usted lo único que necesita es seguir los principios bíblicos. Trabajar, esforzarse duro, vivir en santidad, tener una relación con Dios y estar en su presencia. Y usted va a ver la bendición de Dios. Punto. Así como estos personajes que hemos visto hoy, hay muchísimos más. No tenemos tiempo para examinarlos todos. Seguramente seguiremos con algunos personajes más en otros videos a futuro. Sigan con nosotros aquí. Comuníquese en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro correo electrónico. Escríbanos, comparte. Es un placer, es un gusto, es un gozo. ¡No se mueva! Porque tenemos mucho más para ustedes. Ah, recuerden nuestro CD, Por Ti Jesús, que está ya en CD Baby y usted lo puede descargar ahora mismo. ¡Por Ti Jesús! Gracias por estar con nosotros aquí. Y sigamos la próxima semana
con más de Biblia Libre.